Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel May Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto del tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con lo siguiente. Basta de matar mujeres. Algunos hombres matan a sus mujeres sin solución de continuidad. Lo hacen todos los días. Nos enteramos de un hombre que mata a su pareja, su novia, su exnovia, su mujer, a su exmujer. Lo que ustedes están viendo en pantalla, y ahora yo me voy a acercar ahí, son las mujeres que han sido asesinadas en una semana. Las tienen acá en pantalla. En una semana han sido asesinadas estas mujeres en diferentes provincias, en diferentes momentos. Vamos a hablar de uno de estos casos, el de Vanessa Caro. Vamos a hablar de ese caso que ocurrió en el partido de Lomas de Zamora. A Vanessa, su expareja, la quemó viva. ¡Impacto! El nene dice que el papá vino loco y le prendió fuego a la mamá. Le tiró alcohol, le puso la traba y la prendió fuego. Los nenes cuentan que el papá hizo eso y que los dejó encerrados a ellos con la mamá que se estaba prendiendo fuego. La quemó viva y delante de sus hijos, de sus 4 hijos, todos menores de 10 años. No le importó absolutamente nada. Le tiró alcohol y la mató. Pero, a ver, hay una cuestión esencial a destacar. ¿La mató en el momento? No. La hizo agonizar 6 meses. Con el 70% aproximadamente del cuerpo de Vanessa quemado. La hizo agonizar 6 meses. Vanessa murió hace unos días. Estamos aquí con la mamá, con Silvia y con la hermana Carolina, con las cuales vamos a hablar ahora, y también con Sebastián Domenech, que ha seguido este caso desde el inicio prácticamente. ¿Cómo le va? Hola, Seba. Hola, Ricardo. Señora. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿eh? Nos hemos encontrado en otra ocasión, pero bueno, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos como norma en Cámara de Crimen no dejar ningún caso. Entonces seguimos todos los que ocurren. Lo seguimos porque a veces se concientiza y otras veces sirve para ver cómo reacciona la justicia frente a esto. El hecho pasó hace 6 meses, pero hubo 6 meses de sufrimiento. Siempre es un dolor enorme la pérdida de un familiar, siempre, a manos de otro, en este caso. Pero además con una larga agonía. ¿Cuándo murió Vanessa? El sábado, este sábado. ¿Hace una semana? Sí, ya va a ser una semana. Alrededor de la 1, el mediodía, más o menos. Sí, como decía vos, después de 6 meses de lucha, todos los días pelear con su respiración, que cada día era más difícil, más complicada. Uh-huh. Tenía una traqueotomía y eso se tapaba. Claro. Le costaba mucho respirar, no hablaba, no abría la boca, la abría muy poquito para comer. Uh-huh. Y hacía un esfuerzo enorme para que la escuchemos, porque su voz, 3 meses no habló. Después, cuando lograron de que ella respire bien y también hable, era muy poquito, era muy bajito lo que se la escuchaba. Claro, sí se entiende. Pero ella luchaba con eso, le ponía ganas, tenía mucha voluntad. A ver, 6 meses peleándole a sí, una situación. Había salido de tantas. Claro. Este episodio que pasó el sábado, ya lo había vivido varias veces.
y siempre llegábamos al hospital, le ponían oxígeno, la reanimaban y esta vez bueno, no llegamos. ¿Quién es este Leonardo Víctor Zenickel? ¿Quién es? Era la expareja, estamos claros con eso. Estaba separada hace un año. Sí, hace un año, sí, en 10 de marzo del año pasado fue que él, en el cumpleaños de la nena, de ellos, los cuatro nenes son de él, y la había desfigurado cuando terminó la fiestita del cumpleaños y todos nos fuimos, agarró y le pegó y la desfiguró. ¿Ah, sí? La muleta, sí, peor estaba. Fuimos y hicimos la denuncia y él decía que ella se había dado la cabeza contra la pared, que se pegaba sola. O sea que ya había cuestiones de violencia de género. Sí, antes del episodio del alcohol, sí, y todo, ya sí, había sí. episodios de violencia de género. Este fue el único que denunciamos. Porque pero varias hubo veces otros. Sí hubo otros que los chicos nos contaban a nosotros. Porque... Ahora eso me parece una cosa brutal. Que los chicos estuviesen presentes en sí. todas estas brutalidades, salvajadas que hacía este hombre con Vanessa me parece algo de locos. Sí. Esto hasta llegar al final, porque también ellos vieron sí. el final. Y son los que salieron a pedir ayuda para la mamá. Aparte, Ricardo, en el hecho puntual, cuando la tocó quemándola, estaban los nenes, ellos pidieron auxilio, pero en un momento ustedes llegaron y él estaba tranquilo, él estaba sí. simulando. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Cuál era la actitud? Estaba sentado, tranquilo. Yo fui la que llegué primero porque fui la que me crucé con los nenes que venían corriendo los cuatro y me decía, tía, anda a ayudarle a mi mamá que mi papá la prendió fuego, dice, anda, se está quemando. Y yo lo dejé a los nenes con una vecina y me fui. Cuando llego, la veo a mi hermana que todavía tenía un pedazo de la remera con fuego y el pelo que tenía tan largo, todo quemado, haciéndose todo achicharrado, así, terrible. Y le digo a él, ¿qué le hiciste a mi hermana? Mirá lo que hiciste. El tipo estaba ahí. Estaba sentado y ella paradita, pobre, al lado de él. Y él diciéndole, andate, déjame, andate, le decía a ella. Y él, dejá, quédate tranquila, Caro, quédate tranquila que no pasa nada, ya está, no tiene nada, mirá, no tiene nada, decía. Y le digo, ¿qué estás diciendo? Mirá lo que le hiciste, vamos, van, y le digo, vamos, no. Y él no se movía, se quedaba ahí como si nada. Y la saqué a mi hermana, la llevé ahí a una salita que hay justo a una cuadra. Y después cuando empezó a venir gente, que yo mientras la llamaba a mi hermana, llamaba por teléfono para que se acerquen y lo agarren para que no se escape. Claro. Porque si se iba de ahí, ya está, estaba prófugo, ¿dónde lo íbamos a encontrar? Entonces empecé a llamar a todos para que vayan, que él estaba ahí en la casa y él rápido se fue, porque tenía una agilidad con sus muletas. Pero es discapacitado. Sí, le falta una pierna, pero andaba en bicicleta, andaba en la calle, con las muletas pegaba. Le pegaba con las muletas. Bueno, de hecho, esa imagen, esa foto es con las muletas. Claro, eso le pegó claro con justamente. La muleta, esto sí. tiene que ver con la muleta, sí. una cosa increíble. Ahora, fíjate, Ricardo, la imagen esta del final, tremenda que contaba ella, qué sometida que estaba y qué miedo pobre que ella tenía, que en el peor momento de su vida, o atacada por un hombre lisiado, o prendiéndose fuego, así todo lo seguía, entre comillas, defendiendo, ¿no? Por el tipo de relación que él tenía con ella. En la previa, ustedes, más allá de los ataques anteriores, ¿cómo era la relación con ustedes? ¿Ustedes veían que ella era violento? Nunca estuvimos con él. El primer año, cuando nació Gonzalo, que es el más grande, sí. Después como que él ya no, a casa no venía. Pero ella nunca contó nada, nunca dijo nada. A veces ella venía, algo tenía, un día vino con esto raspado acá y nosotros decíamos, Vane, ¿qué te pasó? Dijo, no, me raspé con la enredadera. Y nunca dijo nada, le tenía terror. Le tenía miedo, miedo no decía nada por miedo. Sí. Yo solamente... Pero ustedes se daban cuenta. Sí, nos a veces cuenta. Sí, pero ella, no. Nosotros perdimos a mi esposo hace un año. Mi esposo tenía una mala enfermedad y ya quedaba poquito. Y una vecina viene y me dice a mí, Silvia, fíjate, porque a las 12 de la noche
le estaba pegando y le estaba diciendo, anda a comprarme cigarrillo, y que la niñita, la gordita, lloraba. Entonces yo la llamo a Carolina y le digo, Carolina, ¿por qué no te fijas que me contaron eso? Entonces Carolina va y ella me llama por teléfono y me dice, vos cuidalo a papá. Mi esposo ya estaba, le quedaban pocos días de vida. Ella decía, vos cuidalo a papá que yo estoy bien. Y no, no estaba bien. No estaba bien, claro. No, ella para que nosotros estemos bien, ella todo tapaba. Siempre tapó todo. Le tenía terror. Terror le tenía. Silvia, ¿los chicos ahora con quién están? Siempre estuvieron con nosotros. Siempre con ustedes. Desde que ella, Carolina, la llevamos. Esto pasó un domingo que él la desfiguró. El lunes sacamos todas las cosas de la casa de ella y Carolina se la trajo a vivir a la casa de ella. Y los nenes siempre con nosotros, siempre. Este es Eniquel, hay que decir que está preso. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Está preso. ¿Desde cuándo está preso? Desde el mismo día, porque los vecinos no lo dejaron que se escape. Y cuando llega la policía, bueno. Sí, lo lleva. Lo lleva. Preso, pero confiado. ¿Confiado en qué? En esto de que él piensa... Fíjate lo que dice, ¿no? Que va a salir sí, porque... Sí, él piensa que va a salir porque cuando pasó esto salió, en 15 días pasaron y salió el año pasado. Cuando le hicimos la denuncia que le había pegado, estuvo 15 días detenido y salió. Sí. Y claro, él iba y hacía lo que quería, iba a la puerta de mi casa y que yo la había llevado a vivir a ella y gritaba, tiraba piedras, insultaba y yo le decía, Vane, déjame que voy a salir yo. Le voy a decir que no venga más. Y ella, no, vos no salgas. Dejá que yo le digo y se va a ir. Mirá el miedo, el terror que tenía. Mm. Seguramente la amenazaba con nosotros. Un día decido salir y decirle que se vaya, que le iba a ir a hacer la denuncia. Y me dice, anda a hacerme la denuncia. Así como entro, salgo. Soy amigo de este, soy amigo del otro. Personas que ni sé ni me acuerdo quién me decía. Yo como entro, salgo. Aparte, ¿te crees que así me van a dejar preso un montón de años? Me dice... Mirá cómo estoy, a mí nadie me puede hacer nada. Ni ustedes, ni vos, ni tu marido, ni ninguno me puede venir a pegar a mí, me decía. Él jugaba con eso y nosotros realmente jamás tuvimos un enfrentamiento con él ni nada. Qué cínico, también porque ¿no? A veces decíamos, mirá si le hacemos algo y después vamos a tener problemas nosotros porque él está así. Y él nos hacía sentir eso, que si le claro. hacíamos algo o si nos metíamos con él, el problema iba a ser nuestro. Y mira, no. Y con tal libertad se manejó que le pegó una, otra y otra vez hasta que llegó a matarla. Ese sábado se lo dijo a ella. El sábado, a la mañana. ¿Dónde? Este sábado 2 de marzo de este año. El 2 año, de marzo, claro, porque el hecho ocurrió el 2 de marzo. Él sí. Le dijo a ella, yo si quiero te mato. Es más, te voy a matar como un perro y no, nadie se va a acordar de vos. Tus hermanas te van a llorar 2 días y los chicos se quedan con mi mamá. Y ya está, listo. 2 días y no se acuerda más nadie. Ella me lo contó cuando pudo hablar y decirme que él le había hecho, porque claro, en un principio era como que ella decía que se había hecho sola, él decía, ¿no? Él lo decía. Claro, que ella se había prendido sola. Sí, bueno, como dice como la mayoría. Como dice todo y sí, como dijo la otra vez que pasó esto, que se había dado la cabeza contra la pared. Ah, cuando le golpeó también dijo que fue ella que se golpeó contra la pared. Sí, eso decía él. En este caso... Cuando la golpeó, la mamá de él era testigo, porque estaba ahí la mamá de él. Quería decir dos cosas. Primero, cuando ustedes hacen la denuncia por los golpes, el tipo está preso 15 días sí, y sale. Sale. Bueno, con lo cual, lo que hizo la policía y la fiscalía interviniente fue potenciar a un asesino. Lo potenció, le dio más fuerza al asesino porque 15 días adentro, como le decía a los familiares, yo entro y salgo, hago lo que quiero. Y por otra parte, esto es un largo proceso. Que sufrió Vanessa, un largo proceso. No estoy hablando de la última etapa, sino de los años que pasó con este hombre. En todos esos años, e incluso ahora, con este terrible final, ¿la familia de él se acercó alguna vez? No. ¿La familia de él está compuesta por quién? ¿Quién tiene? ¿La madre? La madre, el padrastro y un hermano. Pero ellos nunca...
no iban a jugar con los sobrinos, por ejemplo, el padre, el hermano iba a jugar con los sobrinos, no. O la madre con los nietos, ¿estaban siempre con usted? Siempre conmigo y con mis hijos. O bueno, con los nosotros, tíos, claro, sí, sí, con sí. Con la sí, familia sí, materna, ¿no? Nunca eso. Bueno, Carolina puede hablar más. Es más, cuando yo le decía, nosotros somos tranquilos dentro de todo, no le íbamos a negar jamás que la madre se acerque a pedirme los nenes. El tipo hizo esto, la madre no, yo en su momento decía, ella no tiene la culpa. Si ella viene y me dice, Caro, mira, no comparto lo que hizo mi hijo, está mal lo que hizo él, yo quiero seguir viendo a mis nietos. Claro, la abuela es la abuela. La abuela es la abuela, yo claro. Jamás se lo hubiera negado porque si hubiese sido al revés no me gustaría que me pase a mí, que me nieguen a mis sobrinos. Jamás se lo pero hubiera negado. Pero eso no lo hizo, no lo nunca dijo ni lo hizo. Y que nunca se acerque porque ya es tarde. Si cuando los nenes necesitaron... En marzo del año pasado y todo ese año que yo la tuve viviendo en mi casa, nunca nos llevaron, ni el padre que estaba bien, que estaba todavía y que trabajaba, ni la abuela, le llevaron nunca nada para comer, ni se preocupaban si comían o no, si estaban bien o no. Y ahora con esto, que desaparecieron desde el primer momento, ya está. Ahora, Caro, encima en el medio, no solo la lucha de ella, de tu hermana, de ustedes, la recuperación, porque en un momento, a pesar de estas graves heridas, tuvo recuperación. Sí. Sus propios hijos la rechazaban en un momento. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, porque el primer día ellos preguntaban tanto por su mamá y cuando le dieron el alta todos re felices que había vuelto. Me acuerdo que bajaban del micro, que venían del colegio ellos y le digo, ¿ya vino mamá? No, mamá no. Sí, vino mamá y está en la casa de la abuela, vamos. Llegaron, la vieron, era un grito terrible de los nenes que no la reconocían. Claro, mi hermana tenía un pelo por la cintura, estaba pelada cuando ellos la vieron. Tenía una vincha que le apretaba toda la cara, los brazos, no se podía mover. Los nenes no querían y era consolarla a mi hermana para que tenga fuerzas, que pobre, de dónde la sacaba, no sé, para decirle que espere, que tengamos paciencia, que ellos ya la iban a aceptar. Y todo este tiempo, estos 6 meses que pasaron, ella tuvo la fuerza de volver a estar con ellos. Uh-huh. Porque ya dormían juntos, ya ella los levantaba, los preparaba para el colegio, sin hablar les hacía seña que agarren la mochila, que se preparen sus cosas. Ha ido a la fiesta del jardín del nene, del más chiquitito, fue a la fiesta del jardín, ya estaban juntos. Ella, Ricardo, ¿sabes que más allá de la traqueotomía y las infecciones internas, por obviamente inhalar los gases calientes, ella tenía, la tenían que operar del cuello, ¿no? Tenía como una herida que no podía reincorporarse, mirar hacia arriba. Claro. Así todo fue luchando e iba, más allá de que en algún momento tuvo vergüenza o que sus hijos la rechazaban, fue al colegio, fue al acto. Con lo cual, la actualidad, antes de morir, lamentablemente, ella estaba bien y estaba entera. Ya había recuperado todo lo que había perdido. Sí, eso es lo que duele. Les voy a mostrar una foto que es terrible, que es... la de Vanessa estando internada. Para que se entienda más lo que acaba de contar Carolina acerca de cuando volvió a su casa, cómo la impresión que les causó a sus hijos, ¿no? Hay más fotos, pero me parece, bueno, está con esto más que suficiente. ¿Cuánto tiempo estuvo con este hombre? Y alrededor de 11, 12 años más o menos. ¿Con él tuvo los 4 hijos? Sí, los 4 son de ellos. ¿Los chicos piden por su papá o no? No, no piden por su papá, están enojados. Justamente por eso, los 4 chicos vieron lo que le hizo a la mamá. Sí. ¿En ese momento él trabó la puerta o hizo algo por el estilo? Sí, él cerró la puerta porque justo ella salía. Él va temprano, no sé, ponerle a las 10, 10 y media de la mañana. La saca ella de la casa, le pega en la calle. Ella tenía que ir a cobrar. A él le molestaba que ella cobre el embargo de salario que le había hecho ella de los nenes, porque lo cobraba él. Cuando se separan, uh-huh. Yo le digo, van a andar a hacer todos los papeles, vos tenés que cobrar esa plata de tus hijos. Uh-huh. A él le molestaba eso. Llegaba la fecha de cobrar y eran 9.000 pesos. Nada.
no alcanzaba para nada. Y a él le molestaba. Ese era el día ese, era la fecha que ella iba a cobrar. Cuando ella está preparando para salir, él va y entonces ella lo saca de la casa donde estaba alquilando, él le pega en la calle. Ella se va a la casa de la mamá de él a decirle que lo vaya a agarrar a Leo porque le había dicho que la iba a matar. Fíjense, porque Leo me pegó, me dijo que va a ir a mi casa y me va a matar y yo estoy con los chicos. Y... Entonces ella, una vez que avisa eso, se va a buscar a los nenes. De todo hay 2 cuadras, 3 de diferencia de distancia nada más. Todo estaba cerca, la casa de ellos, la mía, la donde alquilaba ella. Va, busca a los nenes para salir, cuando está saliendo llega él. Y no la deja salir. Y no la deja salir. Y bueno, la agarra ahí, le empieza a pegar. Le quiso romper. Empieza a tirar las cosas y le tira, le quiere romper la tele de los nenes. Entonces ella le dice, vos no vas a romper las cosas de mis hijos. Es lo único que tienen, vos no le vas a romper la tele. Y él decía que le iba a romper la tele. Lo cuentan los nenes y lo cuenta ella después, cuando apenas pudo hablar. Y él dice, sí, bueno, y ahí es que le dice, bueno, ahora te vas a ver que te mato como un perro, y agarra el alcohol le tira el alcohol y la prende fuego. Entonces el nene más grande abre la puerta y agarra a los hermanitos y salen corriendo a el nene a más grande de 10 años. Pero él agarró los 4 hermanitos, los 3 digo, y salen los 4 corriendo a mi casa. A tu casa. Bueno, es la historia de un horror, la historia de un salvaje, la historia de una víctima que sufrió demasiado y que lamentablemente, bueno, hizo todo lo posible para sobrevivir hasta el último momento. Les agradezco mucho que hayan venido. No nos olvidamos de ningún caso, como le decía al principio, Sebastián lo estuvo siguiendo. Lo vamos a seguir, vamos a seguir el derrotero judicial de este hombre, que está en la cárcel y que esperemos que tenga una larguísima estadía en la cárcel. Larguísima estadía en la cárcel. Otra cosa no se merece. Otra cosa no se merece. Silvia, Carolina, gracias por haber venido, les reitero. Y bueno, también gracias, Sebastián. No paran de matar mujeres, de una manera o de otra. Hay muchos hombres que siguen considerando a la mujer como una cosa con la que pueden hacer lo que quieran. Vamos a insistir con este tema. Vamos a insistir siempre con este tema. Ahora vamos a cambiar. Hay un nuevo caso que les vamos a contar después de esta barrida. Los mismos calificativos que venimos utilizando corresponden también a este caso, el crimen de una enfermera. Nacho, ven. Hola, Ricardo. ¿Cómo va? Este crimen responde a una gran pregunta que mucha gente se hace. Si existe el crimen perfecto. No existe el crimen perfecto. Porque este crimen se definió justamente en los detalles. Marcela Coronel, es un caso muy conocido del año pasado, del 28 de mayo del 2018. Ella trabajaba en el Hospital Italiano de la Capital Federal. Y su pareja, también... Gabriel Guevara, y tenían una hija pequeña. Nenita, sí. Una situación de una relación de pareja de muchísima violencia, de celos, de él que salía con otras mujeres, que le mentía, que se iba de noche de la casa, que volvía cuando quería, que manejaba todo a través de las redes sociales y el teléfono celular, y esta mujer en silencio, sin decirle nada a la familia, esperaba. Hasta que aquella noche se dio algo muy particular dentro de la casa. Ella no va a trabajar. Él agarra su moto a las primeras horas de la mañana y aparece aquí en la zona de Barracas, en el centro Monteagudo, un lugar de rehabilitación para las drogas donde él estaba trabajando. Firma el libro de entrada, lo ve su jefe, lo ven sus compañeros, deja la moto en la puerta, lo filman cámaras de seguridad, saluda a un vecino, lo ve el remisero de la esquina, pero
a través de las redes sociales, Ricardo, aparece la foto de la nena en el jardincito de una casa en la zona de Bursaco. Imagínate, una nena chiquitita. Sí, sí, sí. Dando vueltas por las redes sociales, abandonada en el jardín de una casa en Bursaco. La mamá no fue a trabajar. Y el papá manda misteriosamente un mensaje al teléfono de su mujer diciéndole: quédate tranquila, mi amor, ya llegué al trabajo. Así empezó toda esta historia. Empezó. Así empezó toda esta historia. Estas fotografías que estamos viendo, sí, es de una gravedad institucional increíble. Esta foto se la saca dentro de la cárcel. Esta foto está detenido, tiene varios Facebook. Mirá vos. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque, como te decía, este crimen no fue perfecto. Bueno, porque si está en prisión. Cuando fueron a la casa, descubrieron que a la mujer la había sorprendido, la había golpeado en la cabeza con una especie de hacha. ¿De hacha? De hacha. Hay como un recibidor en la casa. Ella lo estaba esperando a la madrugada porque él no volvió a la casa. Había tenido sexo con un amante el sábado y el domingo se había ido con un grupo de amigos y el lunes tenía que ir a trabajar. La mujer lo estaba esperando, la golpeó, la arrastró, la escondió dentro de un depósito en la casa y la tapó con frazadas, con cartones, con papeles. La mató a golpes. La mató, le dio un golpe de Braudel, que es el golpe que te deja anestesiado, sí, y luego tomó una soga, ah, la empezó a asfixiar hasta que logró, lógicamente, con una asfixia mixta, tapando la nariz y la boca, la muerte de la mujer. Y él generó toda una situación para fugarse. Pero como te decía, las investigaciones, cuando están bien hechas, se descubren toda la maniobra del asesino. Claro. Por eso, en este caso, hay que destacar que la fiscal de género de Lomas de Zamora, la doctora Marcela Juan, con Roxana Fontana y el comisario inspector Hernán Trama de la División de Casos Especiales, lo descubrieron, lo desnudaron. Bueno, esta causa, esta semana, está yendo a juicio oral y público, mientras este tipo se sigue sacando fotos desde la cárcel. Un cara rota. La familia, además de presunto asesino, ¿no? La familia quedó destruida, Ricardo. Y nosotros, en este nuevo segmento de Cámara del Crimen, de los casos y e investigación, volvimos al lugar. Sí. Nos encontramos con una casa cerrada y nos encontramos con una familia que está destruida y tratando de criar a esa nena, esperando de que se haga justicia. Mirá cómo conversábamos con la familia y cómo volvíamos al lugar. Lo vemos. En esta zona de Longchamp, en la calle Roberto Val, al 3500, vivía Marcela Coronel con Gabriel Guevara. Detrás de esa puerta, aquella noche, Gabriel Guevara llegó, había salido una vez más, cosa que le molestaba y mucho a Marcela, donde había una situación de celos y de infidelidad. Se generó una discusión, la tomó por sorpresa, dicen las pericias que quizás la golpeó con algún tipo de objeto filoso que podría ser una pequeña hacha. Ella recibió varios golpes muy fuertes a traición y desde atrás en la cabeza. Y una vez que estaba totalmente indefensa, el asesino se tiró encima, tomó una soga y la asfixió. Lorena, ¿ustedes sabían que Marcela tenía una relación muy conflictiva, muy violenta con Gabriel Guevara? No, él nunca no parecía para nada. Sí parecía una relación tranquila. Pero el último tiempo sí notamos que estaban como muy distanciados. Ajá. Como que ella volvía sola a la casa y por lo general él la esperaba en la estación de tren o algo así. Pero no, los últimos tiempos, en los cumpleaños, viste que nos juntábamos a los cumpleaños y ella volvía sola. Nosotros la acompañamos hasta la estación. Yo creo que ella tenía un ideal de él como el hombre perfecto, ¿viste? Uh-huh. Y yo creo que no se lo esperaba eso. Y ya nosotras sí, es como que, no sé, es raro, es un tipo raro él. Es como que para mí siempre intentaba ocultar algo, ¿viste? No, la mirada de rara, no sé. Pero bueno. Es decir, esa doble cara para ustedes siempre estuvo. Sí. ¿Cómo se enteraron ustedes lo que pasó aquel día cuando él montó toda esa escena? Nos enteramos, bueno, una amiga me mandó la foto de Lu, que estaba perdida en la calle, que la habían abandonado, y ahí empezamos a enterarnos.
Me acuerdo que yo vi esa foto. Bueno, después lo que primero que hice fue mandarle mensaje a Marce. No me contestaba, la llamaba y tampoco nada. Después al mediodía, esto fue tipo 11, 10 de la mañana. Después al mediodía, tipo 12, me llama Gabriel. Me llama con su mamá. Estaban ellos dos. Y sí, me decía de la nena, como que no sabes lo que le pasó a la nena. Algo así me dijo. Y me decía de Marce, pero no se le entendía a él. Hablaba muy raro, como muy cortante, ¿viste? Parecía como re inconsciente que me hablaba. Y después me acuerdo que me pasó con la madre. Y ahí la madre sí me pudo decir que Marce no aparecía. Lo que le pasó a Marce fue como en la cocina. Después a Marce la llevaron en una especie de pieza que había, donde guardaban cosas. Después pedimos de la llave, que la llave estaba ahí adentro, que no aparecía el celular, que no aparecía la billetera. Bueno, que había cosas tiradas, pero no rotas. Es como que alguien la agarró algo y la dejó en el piso, así, no rotas. Y no, nos fuimos enterando de eso, que él se fue a trabajar. Y eso, nos fuimos enterando. Y que la ropa apareció en un terreno a una cuadra. Sí, sí. Se cambió de ropa. Lo vio el remisero pasar con la moto. ¿Vos sospechás que alguien estaba con él en la casa? Porque de hecho tu sobrina estaba en la casa. Sí, sí, sí. De hecho Lu... Sí, estamos convencidas de que alguien estuvo con Lu. Tranquila. Por lo menos que estuvo acompañada, Luciana. Así que eso de que él la dejó durmiendo y después la vino a buscar el hermano, ¿ustedes no lo creen? No, no, para nada. Porque el hermano está filmado, Pablo Guevara, con la nena caminando en la calle, sí. Como si nada pasara, cruzando las vías. Sí, sí. No, pues estuvo con alguien, Lu, hasta que Pablo la pasó a buscar y la abandonó ahí. ¿Cómo vivieron todas esas horas? ¿Le fueron diciendo ustedes, ellos colaboraban, los Guevara, en la investigación? Bueno, ese día, bueno, apenas llegamos a la casa, el que nos dice que Marce estaba muerta fue Gabriel. De hecho, no habló, solo me miró y me quiso abrazar. Eso es lo que quiso hacer él. Y bueno, ahí entendí todo. Y más porque estaban las hermanas de Gabriel, estaban a un costado y estaban llorando. Y bueno, ahí empezó todo. Me imagino, yo miro las fotos, las veo a vos, a Marcela, a tu mamá, todas re parecidas a Lu, y digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque ella es chiquita ahora. Sí, creo que le toca la parte más difícil a Lu, ¿no? Pero bueno. Yo estoy esperanzada de que va a terminar como tiene que ser, que se va a hacer justicia. Y eso es lo que siento. Obvio que la tristeza siempre está, ¿no? Pero... ¿Vos confías en la justicia? Sí. ¿Me equivoco si te digo que es un cobarde? ¿Que siempre fue un cobarde? Sí. Sí, siempre lo dije. Este tipo es un cagón. Bueno, evidentemente este programa de Cámara de Crimen tiene un denominador común, que es basta de matar mujeres. Es una cuestión que nosotros seguimos desde el inicio. Pero ahora vamos a referirnos a un caso donde una mujer se salvó del milagro. De todos los que hemos tratado, en este que vamos a abordar en breve... Es el único en el cual se hizo lo posible por matarla, pero ella no murió. El caso lo va a contar Sebastián Domenech. Bueno, Ricardo, la verdad es que es lo mismo que los otros casos. Es el mismo ataque y se salva porque no estaba. Pero la intención, por lo menos, es lo que creo. Y por lo que vamos a ver, en realidad, la brutalidad, el ataque, obviamente, era agredir. Y en este caso, pensamos, y la justicia lo va a resolver en algunos meses, si la intención era matar, sí, la verdad es que creen que sí, por lo menos la víctima. Marina, 31 años. Sí.
Ella con un hijo de 10 años, tuvo una relación de 5 años, pero como siempre con estas características violenta, un hombre también que hostigaba, celoso, que la perseguía, ida y vuelta, lo que las ya sabemos. Las características de siempre de todos estos tipos que terminan cometiendo crímenes. Y no es fácil. Femicidio, mejor y no dicho. Es fácil para la mujer en este caso, para la víctima, despegarse de todo eso, porque hay algo psicológico, por supuesto, que hay que destrabar, que no es fácil en ese momento. Tratan de cubrir todo para que la familia no se entere. Bueno, claro. Esto hace que vayan y vengan. Y así fue lo que pasó con Marina y el acusado Sebastián Pauloni, 41 años. Ella 31, con un nene de 10, de un matrimonio anterior, una pareja anterior. Sí. Y entonces, en un momento, se separan, vuelven, se separan hasta que se separan. Y pasa el tiempo también, poco, muy poco tiempo, y él seguía llamando. Ella vivía en una casa sola, pero con al lado su familia, sus papás, su mamá en realidad, con su pareja, en la zona de Quilmes, y en una oportunidad él a la madrugada empieza a llamarla, no la localiza, la llama, 4 de la mañana, va a la casa, como no la encuentra, dice, está dentro, evidentemente este hombre pensaba que estaba dentro y que simplemente ella no le contestaba. Por suerte ella se había ido a dormir a otro lado, fíjate el miedo que tenía. ¿Qué en un momento este hombre? Se trepó el frente de la, trepó al frente de la casa. Sí. Trepó la medianera. Pasó por el pasillo que une los PH. Llega al departamento de la víctima. Pasa al patio. No está. Palanquea una reja. La arranca. Se mete. Roba al perro. Una mascota chiquitita que era del hijo de la mujer. Sí. Por daño nada más. Se encuentra con que no estaba ella. Roba una consola de videojuego. Para dañar, justamente, para lastimarlo a nene, era lo que el nene tenía. Claro, claro. Y prende fuego la casa. Le prende así, fuego fue la vino, casa. Fue y vino con el robo, entró y salió. 6 de la mañana prendió fuego la casa y escapó de la misma manera. Por el frente de la vivienda, saltando, todo registrado por una cámara de seguridad. Pero fíjate esto, después hicieron la denuncia, lo fueron a buscar. No estaba, estaba prófugo. ¿Qué hizo? Piola, el abogado también, eximición de prisión. No lo pueden detener. ¿Y después qué hizo? Se internó en una clínica psiquiátrica. Estoy loco, claro. Todo esto que hice, merezco un tratamiento. No está bien lo que hago. Él quería zafar de esa manera. Finalmente lo detuvieron en la semana. Y esto es lo último. Lo arrestaron. La policía lo fue a buscar a la clínica. Se lo llevó esposado adentro. Bueno. Seguramente este hombre, obviamente, es un potencial femicida con esta agresión, con esta violencia. Es lo que cree la familia. La víctima sabe que está detenido, pero todavía tiene miedo. Vamos a verlo. Vinimos a Quilmes a conocer la historia de Marina, una historia de hostigamiento, de amenazas y sufrimiento que tuvo que padecer por parte de su pareja. Un hombre que en los últimos días escribió un último capítulo violento, porque la vino a buscar a ella, no la encontró, trepó las paredes, entró por una ventana y prendió fuego la casa. Es la historia de un potencial femicida también, es el mensaje de un asesino. Bueno, Marina, tu ex pareja, tu ex novio entra por este lugar, pero no lo hizo por la puerta. Él no tenía llaves. ¿Cómo hizo? No, él no tenía llaves de la vivienda. Él saltó, hay una reja que da justamente a la casa de mi mamá. Pisó esa reja y saltó al techo. Después de pisar en este techito, bueno, usó estas rejas del costado como escalera para bajar y saltar al pasillo. Marina, estamos en la parte de atrás, en el patio por donde entra él, pero esto lo hicieron los bomberos para entrar y apagar el fuego. No, esto lo hizo él. Ah, esto él ingresó por la ventana, claro. Él, bueno, usó un caño para hacer palanca, desamuró la reja. Inclusive ahí, bueno, esta ventana también tenía otra reja dentro que arrancó como esos metales y sacó esos fierros y sacó los vidrios de la ventana para entrar. Estamos hablando de un incendio, de un ataque con estas características, pero esto ya marca la violencia y después todo a qué venía. O sea, vino a romper la reja a entrar sí o sí. Sí, o sea, fue algo súper premeditado. Acá no es que es algo que no lo pensó. Uh-huh. ¿Él vino a matarte? La verdad es que hoy en día me parece que él estaba dispuesto a todo. No es que actuó y se fue rápido, así que claramente me estaba esperando porque estuvo hasta las 6, se tomó su tiempo. Bueno, esto ya nos marca cómo es él, ¿no? Pero ¿cómo era la pareja? ¿Él ya tenía episodios violentos? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Nosotros estuvimos 5 años juntos. Fue una relación que tuvo, bueno, muchos episodios de separaciones en el medio, muchos altibajos. Y hubo, la verdad, bastantes pautas de violencia de él psicológica y física que quizás yo las minimizaba en el día a día en la relación cubría pensando que era por un tema de nervios, que no iba a volver a pasar, pero bueno, no, nunca lo denuncié antes.
¿Entró y ya empezó a prender fuego? ¿Qué fue lo que hizo, según lo que podemos contar? No prendió fuego inmediatamente porque él empezó a ingresar, el primer ingreso fue a las 4 de la mañana. Claro. En principio, bueno, vimos que revolvió todo porque estaba toda mi ropa revuelta, se encargó de sacar toda la ropa de mi hijo, era mía, de los cajones, y tirarla toda por mi habitación y, bueno, hasta acá, hasta el comedor. Después salió de nuevo, que en ese momento a las 4:30 más o menos sale con el perro, o sea, primero se lleva el perro, que es un cachorrito, un pug que él me había regalado el 7 de junio, que fue mi cumpleaños, ya estando separados, me lo había regalado, y se lleva la play de mi nene. Él después llega entonces a este sector, prende fuego obviamente el colchón y los muebles que favorecen al incendio, y después sí, según lo que estuvieron viendo los bomberos, sigue prendiendo fuego la cocina o ya le escapó y es el propio incendio el que va quemando. Claro, el propio ambientes. Incendio y el propio calor fue lo que fue más que nada, llegando al comedor y terminando con todo porque no quedó nada. Pero el fuego en realidad lo inició acá y aparentemente se va. Esto fue a las 6:10, 6:05 sale él de mi casa y 6:15 mi mamá, que vive al lado, de hecho esta pared de mi habitación linda con el comedor de la casa de mi mamá, empezó a sentir como vibraciones, estaban durmiendo, no entendían nada, se despertaron con su marido, sentían como explosiones, como un temblor. Y bueno, pensaron que, como se sentía como temblores, como que había entrado alguien a mi casa, que había gente en mi casa y ella sabía que yo no estaba, así que automáticamente activaron la alarma. El marido de ella sale al pasillo y cuando sale al pasillo ve que estaban mis dos televisores en el pasillo, o sea que ahí pensaron que, bueno, que había sido un robo, y miran para mi casa y veían que ya salía fuego y humo de mi domicilio. Él ya había ocasionado esto mismo, no un incendio, pero sí agresiones y fue violento con otras parejas. Sí, después de que sucedió todo esto me enteré de que, bueno, él estuvo casado 10 años y con su matrimonio anterior había tenido este mismo inconveniente de que tuvo que tener dos perimetrales, la mujer, tuvo la denuncia de la mujer, tampoco la dejaba en paz, le hacía exactamente lo mismo, no llegó a esto porque ella quizás hizo la denuncia antes y también surgió que tiene una causa por agresión contra un tercero cuando era más joven. ¿Cómo es vivir así? Y es horrible, siento indignación porque no es justo ni para mi familia, ni para mí, mucho menos para mi nene. Es injusto que la justicia quizás mire por otro lado y no se den cuenta de la gravedad y que quizás tengan que esperar a que alguien se muera para tomar conciencia de las cosas. Estamos esperando constantemente que nos den una solución y bueno, y la verdad que no, es muy triste y horrible vivir así, no se puede. Bueno, vamos a contar ahora la historia de Sillón, amigos. Como ustedes saben, vamos a preparar la sala, a apagar las luces del estudio. Vamos a hacer así. Eso es. Y me dijeron que el espíritu de Omar no está, pero bueno, tiene secuaces. Tiene secuaces. No es necesario. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. No, este es más dócil que Omar. El espíritu de Omar es más complejo. Se me fue flaco. ¿Qué pasó? ¿Se fue flaco? No. No, porque este... Espera. Yo les voy a mostrar. Se escondió porque está esperando que termine el programa para ir a tomar sol. Porque este es el fin de semana de la primavera. Entonces, ya está preparado para tomar sol. ¿Eh? Se pone así. ¿Dónde está? Si no, se me agarra mucho la... Bueno, que me agarre la sombra. Se pone así y... ¡Un cara rota! ¿Qué te vas a tomar sol? ¿Los huesos? Bueno, vamos a contar una historia, va. Vamos a contar una historia. Que tiene que ver con el crimen. Un crimen que quedó impune. Quedó impune porque el que sabe, sabe, y el que no, hace cagadas. Y eso fue lo que pasó acá. Catherine Moscoso tenía 18 años, era de Monte Hermoso. Este crimen ocurrió en mayo del año 2015. El 17 de mayo del año 2015, ella se va a un boliche, va a bailar un boliche, ahí estábamos viendo recién, al boliche Arenas de Monte Hermoso. Se va a bailar, pasa la noche ahí, qué sé yo, sale.
la gente la ve salir, o sea, ahí los conocidos la ven salir. Ven que discute con un pibe, pero cada uno se va por su cuenta. Desapareció Caterine Moscoso, 17 de mayo del año 2015. 6 días después, aparece en la playa, asfixiada. Le habían apretado, le habían colocado la cabeza contra la arena y murió asfixiada. No muy lejos de su casa, a 4 cuadras de su casa. Y a ver, estaba a 4 cuadras de su casa y a unas 20 cuadras del centro. Se comienza a investigar. En realidad, no es que se comience a investigar. Cuando se conoce la noticia, la reacción de los vecinos fue de tal magnitud que lo que hicieron fue ir a reclamar a la comisaría local. No solamente reclamaron la comisaría local, la atacaron la comisaría local. Quemaron 2 autos, intentaron quemar la comisaría local. Adentro estaba el intendente, claro, frente a este hecho de la muerte de una nena de 18 años, estaba el intendente ahí con un senador provincial, el intendente de aquel entonces, ¿no? Del año 2015, Marcos Fernández, de Frente para la Victoria. Estaba allí con un senador, les decía, y claro, frente a la agresión de los demás, los tipos escaparon por los techos. Pero no terminó ahí el tema, los disturbios. Continuaron con ataques en el Centro Cívico, al Museo de Ciencias, a la Fiscalía de la zona, hasta la casa del Ministro de Seguridad del lugar. Bueno, fue un escándalo. Pero mientras esto ocurría, mientras había grupos que iban a atacar estos lugares, hubo otros que tenían el caso resuelto. Ya tenían el caso resuelto. Fueron directamente a la casa de un tal Juan Carlos Canini González. Juan Carlos Canini González, un hombre de 70 años, que tenía una habitación que le alquilaba a una chica llamada Dayana. Dayana era amiga de Caterine Moscoso. Las dos tenían un leve retraso madurativo. Entonces, Caterine iba a lo de Canini González, porque allí estaba su amiga, Dayana. Entonces, hicieron una asociación, nada, pensada con los pies, de que Juan Carlos Canini González, un hombre de 70 años, podía tener que ver, por una supuesta, no sé, un supuesto deseo contra Caterine, podía tener que ver con el crimen de la chica. Van, la horda va a la casa de este hombre y este hombre, al verlos venir, trata de escaparse con su auto, pero no lo logra. Lo sacan de los pelos del auto, por una manera de decir, lo sacan de los pelos del auto y lo matan a golpes. En una palabra, una forma de linchamiento. El linchamiento es un término que viene de los Estados Unidos y que está más relacionado con el colgamiento. Antiguamente, ahora que lo tratan. Antes lo hacía con más frecuencia. Colgaban a los negros en Estados Unidos. Bueno, de ahí viene el tema del linchamiento. Acá no lo colgaron, lo mataron a golpes a Juan Carlos Canini González. No tenía nada que ver con el crimen. Absolutamente nada que ver. 8 vecinos. Vecinos. Fueron detenidos, acusados y condenados a 5 años de prisión por el crimen de Juan Carlos Canini González. ¿Terminó ahí la cuestión? ¿No? ¿Quién era el pibe que estuvo discutiendo con Caterine a la salida del boliche aquella madrugada del 17 de mayo del año 2015, el tipo 6 de la mañana? Josué González. ¿Y quién es Josué González? El nieto de Juan Carlos Canini González. ¿Hay alguna prueba que vincule a Josué González, el nieto del hombre que fue linchado, con el crimen de Caterine? No, ninguna. Pero
las habladurías del pueblo, del lugar, pueden tener una potencia inimaginable. Pueden tener la fuerza de un balazo calibre 45. Por el rechazo social que sufría Josué González, insisto, el nieto de aquel que fue linchado, por el rechazo social, fue a la casa de su abuelo y se colgó. ¿Quién mató a Catherine Moscoso? No se sabe. Cada uno tiene que hacer el trabajo que le corresponda. Todos sabemos que hay injusticias. Todos sabemos que la justicia no funciona como corresponde. Todos sabemos todo, de la policía, de la justicia, de los tribunales, todos sabemos todo. Pero cada uno tiene que hacer su trabajo y si no lo hace, hay que exigir que lo haga. Pero un zapatero no puede vender carne y un carnicero no puede vender zapatos. Gracias a que las cosas se trastornaron de tal manera, el crimen de Catherine Moscoso hoy está impune. Bueno, esta fue la historia de Sillón, amigos. Vamos a pagar acá primero, a ver. No, ahí no está el espíritu de Omar y entonces ve que se porta bien. Este es el primo de Omar. Bueno, encendemos las luces del estudio, como corresponde, lo dejamos de flaco ahí tomándose una cosa lamentable. Este toma luna, no toma sol, como la familia Adams, que salían a la noche a tomar luna. Bueno, señores, pausa y ya volvemos. Bien, señores, volvimos a Cámara de Crimen para la parte final. Vamos a ver el trabajo de Miguel. Yo estuve espiando un poquito y tiene que ver con la cuestión conceptual. Estuvimos hablando de femicidios. Exactamente. Y él lo resumió la reacción contra los femicidios. Exacto. Miguel, sí, ahora vamos a mostrarlo porque esta es la reacción contra los femicidios. El rechazo absoluto a esta brutalidad que tanto nos aflige, que tanto aflige a todo el mundo, yo diría. Lo que tenemos que hacer ahora, frente a este dibujo, que insisto, es un concepto, el concepto de basta, basta de matar mujeres. Metele la firma. Firmalo. Claro. Sí, señor. Miguelito. Ahí dale. Está, dedicado a todos ustedes. Ahí está. Ahí está. Paradiso. Muy bien, fantástico. Bueno, muchas gracias, Mike. No, por favor, al contrario. Caballero. ¿Cómo? Un gusto. Amigo. Ricardo, hacemos así, ¿eh? Me dijeron que te ayudame. Estás portando. Sí. No. Ayudame, me dijeron que te estás portando mejor en los modelos. Sí, sí. Doy fe. Bien, no, bien, Bueno, un saludo a Gustavo Vera, que nos está viendo. Y. No se olviden, este fin de semana, a las 19 horas en el Piccadilly, la obra Impacto. No se olviden, yo los espero ahí. Bueno, Chivediamo, Fraguna Settimana. ¡Arrivederci!